Miguel anda liado. Está haciendo la comida de toda la semana. Aunque se mueve con total desenvoltura, no está en su casa. Miguel es uno de los usuarios del Centro Familiar La Tahona, un proyecto desarrollado por Cruz Roja en Granada. La Tahona es un centro familiar en el que se pretende, con un conjunto de actuaciones, mejorar las condiciones de personas y familias en situación de vulnerabilidad. El perfil son familias con menores a su cargo, con las que ya hemos trabajado en diferentes proyectos en Cruz Roja, y familias que tienen escasos ingresos, que no pueden hacer frente a los pagos de suministro, de vivienda, de alimentación. Llevo casi 6 años parado. Estoy cobrando eso, 426 euros, y estamos 6 en la casa. Pago casi 300 de casa, de alquiler. En los dos pisos en los que se desarrolla la actividad, las familias hacen la comida, lavan la ropa o atienden a su higiene personal. El fin es facilitarles el ahorro en la factura energética. Además, se les facilita ayuda de primera necesidad como alimentos, vestuario o productos farmacéuticos. Esta es la parte más visible del proyecto, sin embargo, abarca muchos más campos. También, aparte de cubrirle las necesidades básicas, lo que pretendemos es hacer un trabajo integral con la familia para que participen de una forma activa en los diferentes proyectos que tenemos en coordinación con Cruz Roja Empleo, Cruz Roja Formación y Cruz Roja Juventud. En el marco del proyecto La Tahona se imparten cursos para familias en los que se dan las pautas sobre ahorro energético, alimentación saludable o reciclaje en el hogar. Asimismo, se desarrollan acciones formativas que mejoren la capacitación de los usuarios y usuarias para reincorporarse al mercado de trabajo. Hemos trabajado hace poco con familias en las que han encontrado trabajo, precisamente mientras estaban en el proyecto de La Tahona. Me hice el curso de cocina, digo, me voy a Inglaterra y empecé a trabajar allí. Tenía 3 trabajos, 2 de limpieza y 1 en un restaurante. Uno de los aspectos en los que más se trabaja en el proyecto de La Tahona es garantizar la cobertura de las necesidades escolares de los niños y niñas de estas familias y cubrir algunas carencias que puedan tener como consecuencia de la situación familiar. Nosotros, con los niños de las familias que vienen aquí, a este piso, pues intentamos ayudarles con los deberes. Luego también siempre hacemos un poquito de manualidades, de algunas dinámicas. El proyecto dentro de Cruz Roja Juventud lo encuadramos dentro de un proyecto nuestro que es promoción del éxito escolar, donde también pues le damos merienda a todos los niños que vienen como una manera de reforzar las carencias que puedan tener en sus casas. Miguel ha terminado de hacer la comida y se dispone a irse a su casa. Mañana vendrá otra familia para cocinar o lavar la ropa, o un nuevo grupo de niños y niñas para que les ayuden a hacer los deberes.